Robbie Williams ha hablado en el medio de Sun sobre su batalla contra ciertos problemas de salud mental, describiéndose a sí mismo como un luchador contra una enfermedad que está en su cabeza y quiere matarle. Afortunada y desafortunadamente, me inclino a sabotearlo todo. Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que debo protegerme de eso. El artista ha declarado que esta enfermedad a veces le abruma y otras veces es una herramienta que necesita para subir al escenario. De esta manera, Williams vive en una eterna lucha entre un estado de felicidad y una situación de depresión en la que, según él, tiene que lidiar con las pruebas y tribulaciones de lo que sucede entre sus oídos. El músico británico de 44 años, que a lo largo de su carrera ha vendido más de 75 millones de discos, ha asegurado que después de lo mal que lo ha pasado, ha aprendido a valorar más su vida. Te das cuenta de que incluso teniendo todo lo que tengo, no eres invencible. Así que de ahora en adelante me cuidaré mucho más. Y es que es en estos momentos complicados cuando la familia se convierte en el máximo apoyo para ayudar a Robbie Williams en la lucha contra su enfermedad.